Hola chicos, ¿cómo están? Es la maestra Raquel, esperamos verte muy pronto. Cuídate, bye. Hi FPG, friends and families. This is Tammy Atkins. I miss you all. I hope you're doing well. And I think of you guys daily. Take care. Bye. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sus maestros de FPG y toda la familia les extrañan mucho y esperamos vernos muy, muy pronto. Muchos saludos, abrazos, besos y cuídense mucho. Hola, querida familia de FPG. Aquí estamos Josué y yo enviándoles un grande abrazo y muchos saludos. Esperamos que estén todos bien. Los queremos mucho y los extrañamos. Wash your hands, stay safe. Hola, soy la señora Flor. Te estoy saludando desde mi casa, ejercitándome siempre, así como espero que tú lo estés haciendo. ¡Ay, los quiero! Hi, FPG students. We miss you so much. Hope you're doing well. Mwah. Buenos días a todos mis estudiantes. Aquí estoy, Miss Brady, en mi casa con mi Javi y estamos haciendo panqueques para el desayuno. ¿Cómo están? Yo te extraño. Bueno, a ti y a todos. Hey guys, it's Miss Brady here in my house with my daughter B and we're making pancakes for breakfast. I miss you all. Hope you're doing well. Bye bye. Hola, buenos días chicos. Soy Miss Smith. Los extraño mucho. I hope you're doing well and I can't wait to see you again soon. Hey everybody, this is Miss June and Bella. Say hey Bella. I miss you all and I hope you're doing well. I hope you're safe and enjoying your family during this time. Hope to see you guys soon and just want you to be safe and happy. And just know you're cared for and loved for, and we miss you. All right, see you soon. Hi, guys. I miss you so much. I can't wait to see you. I hope you guys are well. Hugs and kisses. Hi. Hoping that y'all get back to school soon so we can be together again. I hope everyone's doing well. Y'all keep working hard at home through our videos. And I hope to see you all soon. Love y'all. Bye. Hola a todos. Les habla Lami Rivas. Y estoy acompañada de Taco. Taco va a ser nuestra mascota mientras estamos trabajando desde casa. Los extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que estén muy bien y que se estén cuidando mucho. Recuerden lavarse las manos. Recuerden cuidarse ustedes, cuidar a sus familias. Mantener distancia. Y recuerden, ahorita estamos manteniendo distancia para que cuando nos juntemos no nos falte nadie. Y Taco les dice también, mantengan su distancia. Ya luego les voy a mandar videos de él haciendo travesuras. ¿Está bien? Cuídense mucho. Los quiero. Adiós. Hola chicos y chicas de FPG. Aquí verán que este va a ser su salón nuevo de música. Estoy aquí con Dylan, ¿verdad? Dylan, di adiós. Y espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy bien. Y sobre todas las cosas los extraño muchísimo. Así que mucha salud y se me cuidan. Bye. Hey Flying Lions, Miss Williams here with my new dog Cole. I just adopted him the other day. Just wanted to say hi, I'm missing you guys so much. Hope you're all safe and healthy, and I can't wait to see you hopefully soon. Hola chicos de FPG. Espero que estén bien todos con sus familias y que sepan que les echamos mucho de menos y esperamos verles pronto. Hi boys and girls from FPG. I hope that you guys are all well with your families and know that we miss you and can't wait to see you soon. Hi. Hi! Hi, FPG. We miss you. I'm at home, obviously, with Francis and our dog. There's a dog, Otis. And we've been making art and doing a lot of cooking. Yeah, a lot of baking, eating brownies. And we hope everybody's doing okay. Okay. Bye. Talk to you soon. Bye. Hola, amigos de FPG.
los extraño un montón. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que este tiempo que estamos en casita estén disfrutando a su familia, sus juguetes. Los queremos mucho, los extrañamos mucho. Y yo ya quiero regresar a la escuela a verlos a todos ustedes. Pero es un momento que tenemos que estar resguardados en casita y disfrutando. Disfrutando nuestro tiempo tranquilitos. Los quiero mucho, mis amores. Mucho, mucho, mucho. Abracitos. Hola, alumnos. Estoy muy triste de no tenerte en clase, pero bueno, podemos conectarnos por Google Classroom. ¡Qué chévere! Ojalá que estás leyendo mucho en español y te veo allí en Google Classroom en un ratito. Besito. Hola, mis niños de FPG. Les mando un fuerte abrazo. Quiero que sepan que los extraño, los quiero mucho y espero que pronto nos podamos volver a ver. Estoy aquí enviándoles un saludo desde mi casa y como ustedes saben, me encantan las plantas, así que quise compartir esta con ustedes. Un beso, chao. ¡Boo! Soy yo. Solo para dejarte saber que no me he olvidado de ti. Te quiero mucho, espero que estés bien y aprovecha este tiempo para hacer cosas nuevas, cosas bonitas, cosas que te hagan crecer a pesar de que estás encerrado en tu casa. Besitos. Este es un saludo para la familia FPG, para el personal administrativo, maestras, asistentes, padres de familia, para todos los estudiantes y cuantas personas hacen posible el aprendizaje, la seguridad y la convivencia en la comunidad. Todos unidos saldremos adelante. Tú, estudiante, si necesitas algo, pídelo. Yo sé, todos sabemos que puedes llegar lejos. Sabemos que eres bueno y que puedes ser mejor. Atiende los quehaceres online de la escuela con amor, con entusiasmo, con alegría. Lee, practica y mantente online y seguro con tu familia. ¡Nos vemos! Hi, friends. This is your librarian, Miss Peterson. I hope you enjoyed your spring break. I enjoyed mine. I've been staying at home and reading some of my favorite books to my dog, Luna. What? You don't believe this is my dog, Luna? Well, it is. She loves Where the Wild Things Are by Maurice Sendak so much that I had to read it to her 100 times. And on the 100th time, she transformed because reading is magical. You can try this yourself at home. I hope you've been getting a lot of good reading done. I miss you all, and I look forward to seeing you. Hola chicos y chicas de FPG, Logan y yo queríamos saludarlos, esperamos que estén muy bien, que estén compartiendo tiempo con su familia y haciendo todo lo que les gusta. También les quiero decir que los extrañamos mucho y que deseamos poderlos ver pronto. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. What's up, FPG? Mr. Alex here. Really missing all of our students. Really miss walking around campus, everyone's beautiful smiles. I'm at home with my wife and three daughters. We've been doing a lot of homeschooling, lots of Xbox. I'm here with my dog, Rocky, and we have a black cat, Ella, somewhere inside sleeping maybe. But miss you all and hope to see you soon. Bye. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, los extrañamos. Espero que se estén divirtiendo en casa, aunque estemos encerraditos, hay muchas maneras de divertirnos. Espero poder verlos pronto a todos y que me cuenten cómo la pasaron en este tiempo. Estamos aquí en contacto por si nos necesitan. Les mando un abrazo a todos. Bye. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la señora Bonilla. Me da un súper gusto poder saludarlos. Y espero que estén súper bien. Quiero que sepan que los extraño muchísimo. Y yo sé que pronto nos vamos a volver a ver. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, lávense muy bien las manitas. Y no olviden leer todos los días. Los quiero mucho. Cuídense. Con mi nuevo sombrero de jardinero, les voy a cantar una canción.
Los extraño mucho, los extraño mucho, los extraño mucho a todos los estudiantes de FPG. Los extraño mucho y espero verlos pronto. Adiós. Hola amigos y amigas de FPG, ¿cómo están? Soy Miss Carmen. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo también estoy bien, aunque extrañándolos muchísimo. Bueno, aprovecho esta oportunidad para darles un saludito y para también recordarles que dentro de todas estas actividades diarias es muy importante que tomemos un tiempo para relajarnos, para hacer nuestro mindfulness, nuestra relajación diaria. Es bueno también hacer esas pausas activas. Van a ver cómo se sienten mucho mejor. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Les mando un beso, un abrazo gigante, gigante. Y hasta una nueva oportunidad. Hola a todos mis niños de la familia FPGB. Espero que todos estén muy bien. Los extrañamos mucho. Espero que todos se estén cuidando, que estén comiendo saludable, que estén durmiendo y que estén leyendo mucho. Estamos pensando en todos ustedes y especialmente en nuestra clase de 2020. Esperamos verlos muy pronto. Cuídense mucho. Un abrazo. Adiós.